son Facebook Live, YouTube y mediante esta plataforma, que es la plataforma Zoom. A nombre del equipo que conforma la página Estudios de Investigación del Carnaval de Oruro, les damos la más cordial bienvenida. Esta noche nos reúne un motivo muy especial. Es así que en el mes de la Virgen de la Candelaria, de nuestra Virgen del Socavón, y mes aniversario también de la bella tierra orureña, queremos rendir un homenaje. Queremos reunir un homenaje a través de la poesía, a través de este bello arte que hoy nos une en la presentación del poemario Oruro en Palabras, del escritor Ascanio Navarro Rodríguez. Para ello, permítanme, por favor, voy a realizar una pequeña semblanza del autor y voy a comentar algo sobre él. Ascanio Navarro Rodríguez, comunicador social, investigador y escritor. Vinculado a la actividad cultural, fue gestor de la postulación de la Declaratoria del Carnaval de Oruro como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad ante la UNESCO, siendo director del Gabinete de Patrimonio Inmaterial de la Asociación de Conjuntos del Folclor ACFO, redactó importantes documentos como es el formulario de postulación del Carnaval de Oruro, el plan decenal de la implementación de la metodología participativa cultural, productor del documental del Carnaval de Oruro para la postulación ante la UNESCO, gestor y redactor de la Ley 2996, aprobada el 24 de febrero de 2005, que homologa el título del Carnaval de Oruro como patrimonio intangible del Estado boliviano. Consolidó también la iniciativa propia y gestionó la declaratoria del Carnaval de Oruro como patrimonio oral e intangible del Departamento de Oruro, patrimonio oral e intangible del municipio de la ciudad de Oruro, proporcionó el marco teórico de fundamentación para la declaratoria del Carnaval de Oruro como patrimonio ante el Parlamento Andino. Cogestionó y registró a la Diablada como propiedad de Oruro y la ACFO el 5 de febrero de 1992. Fue presidente de la Asociación de Conjuntos del Folclor de Oruro, presidente también de Fundesco, presidente de la Mancomunidad Folclórica de Bolivia, Manfobol, coreógrafo y creador de la danza de Suricicuri para el Carnaval de Oruro, presidente de del grupo de danza estilizada Suricicuri, director de turismo y experto en patrimonio inmaterial. Como comunicador social fue productor del Noticiero de la Noche y dirigió y presentó el programa periodístico Oruro en la Semana. Como escritor, nuestro autor ha editado varios libros, entre ellos se encuentran Devuélvame la Fe, Misterios del Mal, Visión Jurídica del Carnaval de Oruro, Referencias sobre el Carnaval de Oruro, Legislación del Carnaval de Oruro, La Danza del Suricicuri, La Danza del Caporal, Interpelación a su Historia. Fue reconocido por el Estado Nacional con la Medalla al Mérito Cultural el año 2005. Con esta pequeña semblanza que hemos leído, vamos a dar la bienvenida al autor, escritor y poeta Ascanio Navarro Rodríguez. Ascanio, buenas noches. Ingrid, un saludo cordial, muy buenas noches. Quiero aprovechar la oportunidad para expresar mi total beneplácito y asumir un rictus de devoción a la Virgen del Socavón y postrar mi espíritu al sentimiento orureño. Que todos los amigos que nos están acompañando tengan muy buenas noches. Quiero resaltar un poco la presencia virtual de mi amigo Deimar Antesana, jefe de prensa del periódico La Patria, del diputado Orlando Valdés, que nos acompaña esta noche. Un abrazo a ellos, a mis hijos Nicolás, Madeleine, con toda certeza, Rigel y Hansel, que están por Facebook y también acá en la sala Zoom, y a todos los amigos que nos acompañan, Ingrid. Que tengan muy buena noche, espero que sea una bonita velada. Buenas noches, Scanner. Bueno, vamos a hacer la presentación de este nuevo producto que tú tienes, de todos los libros que has ido escribiendo, nuevo producto, porque esta vez te vemos en la faceta de poeta. Sí, yo creo que hay que, como decía esta mañana, lanzarse un poco a la piscina y hay que someterse a las fauces del lobo. Lo más difícil en las artes es ejercitarlas, ¿no? Y en este caso,
después de haber escrito varios, de haber escrito, perdón, varios libros, y esta mañana me decía escribidor, me he animado a emitir un primer poema, ¿no? Hemos escrito varios poemarios, pero creo que este poemario es muy singular por la fecha, es muy singular por el sentimiento que expresamos, que tenemos los orureños, y en este caso me siento yo muy comprometido con Oruro, quiero a mi tierra. Y bueno, pues entre la prosa y el verso, sin la métrica, obviamente yo no soy profesor de literatura, no tengo experiencia en el marco de ponerle dimensiones a mi sentimiento, ni tampoco agremiarlo, es que me he adherido a la poesía libre, y bueno, pues vamos a brindarles a los orureños esta oportunidad de conocer lo que yo siento, y el día de mañana, ojalá, como todo poeta ansía, es que se haga universal mi sentimiento. Así es. Ascanio, como página, como grupo que conforma la página de estudios e investigación del Carnaval de Oruro, es realmente un gusto el poder comentar. A través mío, todo el equipo ha participado en esto y queremos realizar el comentario del libro, que hemos tenido la oportunidad de ser tal vez uno de los primeros que hemos podido leer. Como te digo, ha sido un honor y un grato placer el poder leer este poemario, ¿no? Que hoy se presenta. A nombre del equipo voy a comentar el mismo. Oruro en palabras, el poemario que hoy presentas, es una obra llena de pasión, que nos transporta a la bella región que es Oruro, a sus montañas, a sus calles, a su ritmo, a sus colores, a tiempos y momentos diferentes en los que podemos evocar años de juventud, años de adolescencia, distintos tiempos, ¿no? Saborear momentos con los amigos, recordar amores, interiorizar el sentimiento de la gente, su identidad. Podemos recorrer diferentes lugares y percibir mediante tus versos y experimentar como propias varias circunstancias que van desde lo cotidiano hasta lo que significa la ofrenda que se realiza cada año a la Virgen del Socavón en el Carnaval de Oruro. Leer los diferentes poemas realmente nos transportan a la ciudad de Oruro. Nosotros que somos hijos de orureños y que tenemos también residentes orureños en la ciudad de La Paz, nos hace vivir diferentes sentimientos. Yo creo que la magia del poeta es esa, ¿no? Es hacer que cada uno adecue sus recuerdos, sus sentimientos a las palabras que emite el escritor y los haga suyos, que pueda interiorizar eso y verse reflejado en ello, ¿no? En tu libro también, en tu poemario, podemos encontrar poemas que nos llaman mucho a la reflexión. Una reflexión porque hay demandas, hay un clamor del autor ante la situación en la que se encuentra hoy Oruro. Y hacemos nuestras, mediante ello, todas tus palabras para mirar el presente y para mirar el futuro con otros ojos. No quiero extenderme más, pues es una breve pincelada de lo que hemos leído en el libro. Y solamente invitarlos a recorrer cada una de sus páginas y subirse a esta aventura, ¿no? De sentimientos, pero sobre todo también de respeto, de civismo y de amor a la tierra orureña. Realmente a nosotros nos deja impactados ese amor que tú tienes, que es digno realmente de imitar, porque con ese amor es que vamos a poder mirar precisamente con esos otros ojos, ¿no? Y tener un sentimiento de ilusión y de esperanza, sobre todo. Ascanio, felicidades. Y te voy a dejar para que nos puedas hacer la presentación del libro. Gracias, Ingrid, y gracias a todo el equipo de estudios e investigación del Carnaval, que no solamente me han acogido para que pueda compartir mis conocimientos sobre el patrimonio inmaterial y en este caso sobre el Carnaval de Oruro, sino se han convertido en los editores de mis obras que me permiten un poco trasminar el sentimiento y el conocimiento que albergamos en cada uno de estos fascículos interesantes que ponemos a disposición de la sociedad y de los investigadores. Gracias, Ingrid, a través tuyo, a toda la gente que ha trabajado, a Daniela, a Álvaro, vos que has estado no solamente en la parte de
la dirección de la página, sino también comprometida con el equipo en la revisión del poema, o del poemario, como el anterior libro, tratando de que haya una pulcritud por lo menos aproximada a la perfección en cuanto al manejo del idioma. Yo te agradezco profundamente que hayas liderado y hayas inspirado esta posibilidad de llegar a Oruro con un poemario, que entre otras cosas, y alguna vez te comenté y les comentaba allá en la ciudad de La Paz, eran prácticamente poemas que estaban yéndose ya a dormir el sueño de los justos, ¿no? Yo no tenía ya esperanza, más allá de los poemas que habíamos editado hace años, en 2017, 2014, 2013, que hemos brindado a Oruro la posibilidad también de conocer nuestro trabajo. Hemos ido un poco salpicando los poemas en las redes sociales, en algún periódico. Una temporada traté de columnear en el periódico La Patria, pero no, a veces no hay tiempo, ¿no? Yo creo que para nosotros, los escritores, la investigación es muy profunda, y para los poetas la poesía es la vida en sí. Primero agradecerte a vos, a Estudio Investigaciones, que me permiten llegar al pueblo de Bolivia, ya no simplemente a Oruro. Es una página ya sumamente asentada y esperamos seguir contribuyendo en retribución a la bondad y a la largueza con la que ustedes me tratan, pese a la distancia, ¿no? Pese a tener esa imposibilidad de hacer un trabajo mucho más acercado, pero estamos siempre conectados y este esfuerzo lo compartimos con mucho cariño. Gracias, Ingrid, gracias a Daniela, a Álvaro, que han hecho un excelente trabajo. Bueno, hablar del poemario, pues este poemario ha estado construido con las limitaciones de la lucidez, con las limitaciones de mi dicción y creo con las más extravagantes muestras de locura por Oruro. Es una forma de no solamente pensar en la realidad de Oruro, en la historia de Oruro, sino es una forma de un sentimiento permanente, el ser orureño. Yo me subsumo a la realidad que me nutre todos los días, porque las desgracias, las desavenencias, los pequeños logros de Oruro y de los orureños tienen que ser un aliciente para salir retonificado. No nos podemos quedar aletargados en una mala historia o una buena historia. Yo no pienso endeudar mi sentimiento y mi aspiración por desarrollo a la deuda histórica que tiene Oruro. Yo no pienso embargar mis sentimientos al desamor que muchos políticos han demostrado al manejar la cosa pública en Oruro, vaciado sus arcas e irse a otras latitudes, seguramente a disfrutar, seguramente a vivir una vida mejor que la que tenían acá en Oruro, dejándonos no solamente desposeídos, sino muchas veces en la desgracia, sumidos en el abandono, no te voy a decir en la miseria, porque pueblo que tiene cultura, que tiene orgullo, que tiene una tradición, que tiene ese gran tesoro que es la identidad Uru, no puede sentirse nunca pobre. Oruro siempre va a estar de pie, y creo que tratamos de expresar en este poemario lo que algún momento les explicaba. Dos sentimientos muy polarizados, muy encontrados, pero a su vez muy extremos. Y cuando hablo de extremos, yo hablo de que soy una persona que demuestra sus sentimientos, una persona que ha ido irradiando sus sentimientos locales, regionales. Hemos estado en todo ámbito tratando de construir, reconstruir, proponer, dejarle huella a Oruro y que tenga las posibilidades de subsistencia. A través del sentimiento siempre hemos sido constructivos. Queremos una ciudad viable, no una ciudad inviable.
Queremos una ciudad que nos permita tener a nuestros hijos estudiando en sus universidades, en sus colegios. Quisiéramos tener un Oruro donde esos chicos profesionales, esos jóvenes puedan tener una posibilidad de mercado de trabajo y que ellos puedan a su vez también seguir construyendo este Oruro. Yo veo Oruro con mucho optimismo, con mucho amor, con mucho cariño. Tal vez a veces me exacerbo y soy extremadamente defensor de Oruro, pero he aprendido en la vida de que quien grita, quien reclama, quien no permite de que haya soberbios, mentirosos y malcriados, siempre es tratado como también soberbio, como una persona, como alguna amiga que manejaba un programa de televisión y me decía el controversial Ascanio Nova. Bueno, soy controversial en la medida de que reacciono, porque no me gusta que me mamen, no me gusta que me tomen el pelo como orureño, y eso es lo que trato de trasuntar en cada uno de los versos y el sentimiento que expongo tanto en prosa y en verso en este libro. El otro extremo es mucho más, podríamos decir, ácido, porque trato de reflexionar en profundidad lo que es Oruro. No voy a enmarcarme en el respeto, en la tolerancia, en la convivencia pacífica mientras nosotros abrimos los brazos para que venga gente a proponernos y hacer algo por Oruro. De pronto aparece la gente haciéndonos daño. Yo le doy la bienvenida. Yo no soy dueño de Oruro, pero me siento muy orureño. Y siempre he manifestado en las redes, yo doy la bienvenida a todo hombre que, como decía el gran Bate orureño, trae en sus manos la crispación dichosa del trabajo. Pero soy enemigo de los que vienen a trabajar y después nos maman y se llevan la plata. Yo no me considero enamorado del gringo y del gitano. No voy a ser amante de gente que venga, nos haga daño y se vaya. Yo soy bien orureño y pido a la gente que vive en Oruro, respete Oruro. Y los que se han ido de Oruro por mejores alternativas, por vivir mejor, bueno, bienvenidos a algún momento. Ojalá no se queden en Santa Cruz y vengan de visita acá a Oruro por 2 días y después se digan orureños. No, yo tengo una percepción muy jodida de Oruro porque Oruro está tremendamente fregado. Criticamos a las autoridades, fustigamos a las autoridades. Por ejemplo, yo te voy a decir, uno de los poemas habla de un pasaje que es bien lamentable en Oruro. Y eso sucede en todo el país. Tenemos la picardía y nos llenamos a veces de odio ideológico, politizado, o de resentimientos sociales y castizos contra los políticos, contra las autoridades. Y resulta que hacen obras en Oruro. Y resulta que las obras son malas, hay muchas obras que se están cayendo, las calles que han asfaltado hace 4 años, en Navidad hemos estrenado hoyos nuevos, es decir, baches que están en este momento convirtiéndose en pozas grandes, un trabajo pero terrible. Y aquí le fustigamos a la autoridad del momento, ¿no? Ha sido en tal gestión, ha sido en tal gestión. Y nos olvidamos de quiénes han hecho eso, ¿no? Porque las empresas constructoras te miran desde arriba y bueno, son los que un poco costean las campañas de los políticos, tienen obras aseguradas, pero ¿a costa de qué? De malas obras, obras que se caen, presupuestos demasiado sobrepreciados. Es decir, hay una concomitancia y una complacencia entre autoridades y ejecutores de obras que lamentablemente por el juego político se desvirtúan los responsables y bueno, pues aparecen solamente los políticos como los culpables de todo. Hace años, Ingrid, que no hay en Oruro una auditoría de obras, ni por la Contraloría, ni siquiera por los entes ejecutores, se han convertido en verdaderos mercados de negociado, las empresas que se dedican a la supervisión de obras. Estamos mal en todo sentido y yo creo que
hay que reflexionar. Estamos reflexionando y esta propuesta poética no simplemente debe quedar en el sentimiento de Ascanio Nava. Ojalá, más allá de la crítica ácida, más allá de la crítica necesaria, vayamos, como lo que dije en el libro Devuélvanme la fe, a reconceptualizar, a revivificar, a hacer renacer nuestra fe por la Virgen del Socavón, y en este caso ahora con este poemario, nuestra fe en Oruro, que sea una ciudad viable. Pero no lo vamos a hacer peleándonos entre orureños. Yo creo que el némesis de todo orureño es el propio orureño. Y algunos vivimos con un Gólgota en el corazón porque Oruro se convierte, ¿no?, en un espacio lapidario, un calvario para muchos de nosotros, porque es bien fregado producir en Oruro, es muy comprometedor, a veces es hasta lastima el sentimiento de orureño cuando eres propositivo, cuando construyes, porque hay ciertos sectores de nuestra sociedad que reaccionan en contra porque se sienten agredidos, porque les estás opacando el poco espacio que tienen ellos en su vida profesional, artística, social. Es decir, cambiemos, pero no vamos a cambiar como comunidad, tenemos que cambiar como personas y vamos a cambiar queriendo, amando Oruro. Entonces yo he puesto estos sentimientos y estas miradas de Oruro en palabras. Y qué mejor que un poemario, porque hacerlo en un tratado, en una novela o tal vez en una obra de análisis sociológico, antropológico de Oruro, o económico, político y social, la gente no lo entiende. Yo creo que lo más coloquial de mi lenguaje puede un poco hacer que o cooperar para que queramos Oruro. Porque hay que querer, porque quien quiere algo o alguien lo respeta y construye ese sentimiento mutuo para poder desarrollar, para poder engrandecer, para poder tener un día lindo y un futuro que sea prometedor. Entonces el amor a nuestra tierra, el amor a Oruro, yo lo escribo sin ningún ambaje, lo escribo acá en este poemario, lo mismo que mi sentimiento y mi sensibilidad hacia nuestra patrona, la Virgen del Socavón, porque creo en ella, estoy subsumido en el sentimiento que tenemos colectivamente los orureños, pero obviamente yo tengo una construcción de fe, quizás de manera muy individual. Por las páginas de este libro, que es Oruro en Palabras, muy gentilmente editado en la ciudad de La Paz por Estudios e Investigaciones del Carnaval de Oruro, vamos a pasear por todo lo que les he manifestado, pero de una manera poética, lacónica, construido con sentimientos, tratando de hacerlo lo más pulcro y estético del lenguaje, porque creo que eso es el poema. Yo, la verdad, tengo, creo que, unos 3 o 4 poemas acá con absoluta métrica, porque he tratado de pensar con medida, pero no se puede, porque cuando fluye el sentimiento, la tinta se acaba. Cuando fluye el sentimiento, las palabras se acaban. Y cuando el sentimiento es grande, ningún verso, ningún poema es suficiente para expresar lo que uno siente. Yo les invito a que puedan compartir con Estudio de Investigaciones, con Ascanio Nava, este interesante y bonito poemario, como lo hemos titulado Oruro en Palabras, y que podamos, a partir del momento que ustedes indiquen, Ingrid, poder a disposición de Bolivia y los orureños, entiendo que ya hay una buena acogida al respecto, y también vamos a tener un interactivo que enseguida Ingrid va a mostrarnos sus bondades, su forma de poder utilizarlo de manera muy fluida, muy facilita, para que se pueda entender mejor este poema. Y al presentar esto a Oruro, con la bendición de la Virgen del Socavón y de Dios, con el agradecimiento a la gente que ha participado en la construcción de este digesto de sentimientos y pensamientos míos, quiero también agradecer, ¿no? Hemos tenido la suerte de tener una previa, de tener anticipaciones, como en el periódico La Patria, gracias a Vanessa y a su jefe de prensa,
licenciado Weimar Antesana, hemos tenido la suerte de estar con el periódico de la ciudad de La Paz, que no recuerdo el nombre, es... Ahora el Pueblo. ¿Perdón? Ahora el Pueblo. Ahora el Pueblo, ¿no? Que nos ha sacado una muy linda nota ayer de anticipación y también una entrevista. Hemos estado esta mañana con mi gran amigo Ernesto Torres compartiendo en la radio y también por un streaming. Creo que eso a uno le hace sentir realmente que estamos haciendo las cosas bien. Pero espero que lean el poema y no se arrepientan, porque es importante que lo lean. Entonces, a todos quienes han cooperado, muchísimas gracias. Dios les bendiga. Les hemos quitado tal vez minutos de sentimiento a nuestros hijos, pero dejamos a ellos. Al final, como digo en el poemario, quiero dejar este legado a quienes realmente estoy tratando de llegar. Al hombre de civismo inculcado por, al hambre de civismo inculcado por mis padres, a la necesidad de ser un orureño de verdad, al mundo para que sepan cuánto amo mi tierra, a mis hijos para que de verdad sientan amor y respeto por Oruro y a los orureños de verdad. Este libro es para ustedes y espero que podamos disfrutarlo con mucho cariño. Algunos adelantos esta noche. Muchísimas gracias, Ingrid, por la revisión. Muchísimas gracias por la presentación, que además está escrita en el poemario. Y bueno, pues Dios les bendiga a todos ustedes, porque me van a acompañar ya en la historia y durante muchos años, mientras estos papeles puedan tener esas palabras en el tiempo y en la historia. A ti las gracias, Escaño, por hacernos parte de este proyecto tuyo, de este sueño tuyo. Y bueno, qué mejor presentar un poemario con un poema tuyo. Te voy a pedir que puedas recitarnos uno de tus poemas. Bueno, como se estila, voy a dar lectura, porque creo que he tenido la suerte de que algunos de estos poemas ya estén grabados en digital y en algún video, y bueno, pues enseguida los vamos a poder compartir con mejor voz, con mejor dicción, lo que hemos escrito. Sin embargo, yo quiero cumplir con el protocolo de una presentación de un poemario, dando lectura a este poema corto que le llamo Oruro, Tierra Bendita. Tu extensión gravita en mi alma, tu enormidad geopolítica en mi vida, tu sacrosanto nombre Oruro resuena en mis sentidos, y tu cultura sumergida en el credo sublime y sin mansedumbre germina en tus hijos, allende estén. Yo te amo, tierra bendita, hasta que en jirones conviertan mi ser. Si por defenderte porfiado en la historia ha de quedar mi sangre y mi cuerpo, regado y disperso en tus calles para hacerte respetar de la ignominia y el deshonor, bienvenida a la muerte. ¡Viva Oruro! Ese es uno de los poemas que está dentro del libro. Decías. Bellísimo el poema. Te voy a pedir otro, Ascanio, que también lo tenemos en puertas, que es Arenga Orureña. ¿Quieres que dé lectura a este poema? A ver. Sí. Es de los que hemos nosotros podido leer, uno de los que más nos ha impactado. Bueno, vamos a dar lectura al poema Arenga Orureña. El rojo de este rojo es el rojo de mi sangre, es el color de mi raza, el rubor de sus mujeres pudorosas, es la belleza del páramo en el ocaso, es mi corazón que late con el viento gritándole al mundo, a ese mundo que te tiene envidia, carajo. Soy Oruro, soy tradición y fe, soy la obra maestra,
Algo que jamás podrán robarme es el amor a mi tierra, el respeto a mis dioses, la sumisión a mi madre santa, la Virgen del Socavón. Mi más ferviente homenaje a mi tierra, indómita, pujante, soñadora y solidaria. Flor a los hombres agrestes que de esta meseta gritaron al mundo su ansia de libertad. Oruro, los urus, serenos sacerdotes custodios de la naturaleza, ayer hombres adoradores, hoy hombres de lucha. Orureños de pie, frente a la ignominia, al letargo que nos ha postrado por la mentira, el engaño, la falsedad inmisericorde de tus propios hijos, que vendidos a la fácil fortuna, te mintieron, te usaron con argumentos de su codicia. Pero habemos los hombres que estamos al frente, sin bajar la mirada, sin contraer el músculo sediento de grandeza, fornidos por el amor a la tierra profunda y bella, a la tierra madre que nos ha parido. Por Oruro, en Oruro, siempre Oruro, viva el 10 de febrero, carajo. Más allá de los jardines hay una extensión cerca del cielo, donde los hombres y las mujeres tejen y labran su identidad grandiosa e inmarcesible. Más allá, lejos del sentido absurdo de la envidia, se forja una cultura que redefine una patria. Oruro se llama ese solar, bendito, orureño sus hijos, y orgullo es el apellido que ostentamos. Te amo tanto que de tanto en tanto amarte se me hace sagrado verte, mi tierra hermosa. Bello lar que en lo alto del cielo me impronta tu historia, y mi aire se vuelve suspiro en la nostalgia de saberte, duramente forzada a mantener tu patria con tu sangre y tus entrañas, ahora te truecan mar por cultura. Oruro, te proclamo santa y bendita, robusta y generosa, silente, pero a punto de clamarte libre del más no ser externo, y tu voz de trueno remonte los cielos hasta comulgar en credo santo tu libertad con todos tus hijos regados en el mundo entero. Cada hijo acunado en tu vientre y cobijado en tu clima se reclama dueño del mundo y amo del universo, porque es tan grande y fuerte que habita en las estrellas, enseñoreado por su liturgia de ofrendas, y es amigo de los dioses. Ese es el verdadero orureño, el que sueña y hace de su imaginario lo que siente y vive. ¡Carajo! ¡Cómo amo mi tierra! ¡Cómo vivo su tiempo, su espacio, su historia! ¡Cómo dueles, Oruro del alma! ¡Cómo calaste en mi ser y mi alma, tierra bendita! Gracias. Bravísimo. Ascanio, realmente este poema a nosotros nos ha llegado muy hondo, nos ha impresionado mucho. Ver ese sentimiento, sentirlo, hacerlo nuestro, realmente emocionan tus palabras, ¿no? Realmente ese orgullo se siente. Pero también a lo largo de este tiempo hemos podido ver diferentes personas que han leído tus poemas. Tenemos uno, un video, que precisamente lo ha leído el comunicador Ernesto Torres, gran comunicador, una gran voz, que lo hace con un sentimiento muy, muy grande. Me parece que te lo grabó este poema, que se llama Orureño. ¿Nos puedes comentar algo de ello? Sí, he tenido la suerte en el mundo de construir amistades muy lindas y tenerlos como amigos hasta ahora. Y uno de ellos, o de los poquísimos amigos, y de los muchos amigos que tengo, es Ernesto. Ernesto Torres, que me precio en decir, no es simplemente un comunicador social. Por mucho conocimiento que tengo, quizás muchos digan que no tengo la autoridad, pero a mi criterio, y por haber seguido su carrera, conocer grandemente a Ernesto, no solamente es la mejor voz comunicacional en Oruro, con las dispensas de todos los otros profesionales en el ramo, pero creo que indiscutiblemente es el mejor presentador en Bolivia, Ingrid. Y pues he tenido la suerte, el honor de que él pueda grabarme algunos poemas y disfrutar
con su forma de expresar, con su capacidad histriónica para poder deleitarnos con estos poemas. Y bueno, pues no quiero ser envidioso ni egoísta, y quiero que podamos compartir con todos un poema recitado por Ernesto Torres, un gran amigo y un gran profesional. Vamos a poner el poema Orureño en la voz de Ernesto Torres. Orureño, amar mi suelo, mi cielo, amar mi gente, como amar a Dios, a la madre, al padre. Como amarse a sí mismo es amarte, tierra santa, tierra hermosa, yo te amo, mi Oruro del alma. En ti nació el progreso. Nació la aptitud geopolítica de hacer patria, de construir la historia y la soberana majestad de libertad, de sembrar esperanza y honor cívico. Eres ejemplo de solidaridad simétrica y desprendimiento sin dimensiones para hacer de la felicidad de tu pueblo la sumisión respetuosa de la necesidad acaudalada de otros pueblos. En tu altura majestuosa se arremolinan los dioses de la oquedad, de las nubes y de tu propio rostro de tierra convertidos en cerros. Tu arena es dimensión cosmopolita, tus minerales, sed de codicias que aterran y sangraron tus días, que hacen eternas las fatigas sudadas y lágrimas dolidas que forman ríos de copa gira, que quema a su paso el camino de los pies desnudos de hombres que viven en lo hondo del vientre fecundo y dolido, cohabitando su cimiento y la muerte diaria hasta el fin de sus días. Brillo de ojos hay, en los ojos dormidos de ayer es vida. Fuerza en tus manos y poder en tus brazos son el sustento endurecido para ser, por siempre y para siempre, el orgullo que mi frente marca. ¡Orureño! Hijo del Ande altivo y majestuoso, hierba dulce con flores de silencio, como escondidas de los vivaces ojos que codician todos. Agreste pampa, no muerta, solo mustia, por trajinar de pies perversos e indolentes. Pampa, pero hierba dulce con flores silenciosas, ocultas, que hoy nacen en pétalos de colores, con tallos de arco iris y fragancia politonal. Jardín edénico, origen del hombre y la sabiduría que hoy celebra con su encanto en imaginarios diversos, la grandiosa maravilla de su fiesta, la que te saca de tu tímido silencio a la bulla callejera de felicidad carnavalera. Solo aquí se conviven con los dioses. Solo en ti se encuentra el equilibrio. Solo en ti se frustra el mal y se somete ante el bien. Solo en tus calles la gente vive en plenitud su existencia. Solo confundidos entre nosotros sabemos de tu importancia para nuestras vidas e inmedible grandeza de tu existencia en el territorio inmarcesible del orgullo de ser orureño. Agradecer a Ernesto por tan maravillosa forma de expresar un sentimiento mío que creo que se conjuga entre la amistad, la bondad de la amistad que hace que uno sienta tan bonito
tan profundamente algo tan hermoso como es cantar la aurora. Así es, realmente una gran voz, la de Ernesto, y igual con mucho, mucho sentimiento ha podido deleitarnos con este poema. Ascanio, ¿en qué momentos tú has escrito este poemario? ¿En qué tiempo? ¿Desde cuándo? ¿Nos puedes comentar algo de eso? Bueno, es una construcción de muchos años, muchos años. La verdad que un poemario dedicado solamente a Oruro era, no, nunca era un sueño. No había considerado, Ingrid. Yo tengo alrededor de 5 poemarios, debo tener en carpeta alrededor de 1.000, 1.500 poemas inspirados en el sentimiento, en el amor, bueno, pero en Oruro era en cada tropezón, en cada momento doloroso de Oruro que había una forma, digamos, de canalizar ese mal momento o ese buen momento, y bueno, pues lo escribía. Y prácticamente el poemario para Oruro fue escrito a partir del 2003, del 2003 adelante. Podría decirte que hemos tardado mucho tiempo en poder brindarle a Oruro este poemario. Sin embargo, de la cantidad de poemas a Oruro, hemos tratado de no extractar los mejores, ¿no? Extractar los más viables, los más sensibles, para que en este momento podamos compartir con Oruro este sentimiento. Muchas gracias, Ascanio. Y algo que nosotros destacamos es precisamente el legado que queda, ¿no? El legado para tus hijos, el legado para todas las generaciones que vienen y, como habíamos dicho, que puedan hacer suyo este sentimiento. Queremos aprovechar este momento, como habíamos indicado en la presentación del poemario, este es un homenaje a Oruro. Ayer ha sido 10 de febrero, estamos muy cerca de la fecha. Y este sentimiento de sentirse orureño, de ser orureño, también es expresado por los pequeños, ¿no? Entonces, queremos compartir un video de Nicolás Navapatilla, de tu hijito, donde realmente es muy lindo ver este sentimiento también en los niños, y eso es lo que se quiere, y eso es lo que vamos a dejar a futuro, ¿no? Todo nuestro amor en los hijos. Si me permites, lo voy a compartir. Gracias. Estamos enfrente del monumento a Manuel Castro de Padilla, fundador de la Villa Real de San Felipe de Austria, actual ciudad de Oruro, el 1 de noviembre de 1606. Esta estatua fue presentada en el cuarto centenario de la ciudad, en la plaza del mismo nombre. Si vienes a esta ciudad, no te olvides de visitar este lugar, ubicado en el centro de la ciudad. Gracias. Lleno de orgullo. Sí, yo creo que la capacidad de Nicolás va más allá del arte, pero cuando se detiene en el arte o se detiene en su grupo, que son los convocaditos que maneja una amiga común, que es Lilia Magne, bueno, pues él da todo de sí. Yo creo que en el futuro, ojalá esto que escribo algún momento también esté en la voz de Nicolás, porque sé, estoy convencido que va a ser un gran declamador, y mañana espero que sea un gran poeta, como también un hombre de bien, un hombre profesional. Dejamos esa huella, dejamos esto que germina en sentimiento con nuestros hijos, y ojalá, ¿no?, el amor por Oruro haga que ellos estén acá y que sigan luchando por nuestra tierra. Felicidades a Nicolás, yo le agradezco por ser un orureño tan valiente y decirle en sus palabras, como él sabe decirlo, en cada acontecimiento que
se gesta en nuestro en Oruro. Hola, Nico. Bueno, gracias. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, papá, por el video. En verdad, lo hice con todo cariño para mi ciudad y amo vivir en Oruro. Gracias a vos. Creo que todos los orureños te van a dar un aplauso siempre y gracias, hijito. Gracias por ser como eres. Y un lindo legado para tus hijos, ¿no? Como tú lo decías en la dedicatoria, a Hansel, a Rigel, a Madeleine, a Nicolás. Qué orgullo como hijo tener un papá con tanto amor a su tierra, con ese verso que tienes, con esa poesía. Qué lindo, y para todos los orureños que también has hecho esta dedicación, residentes orureños aquí en la ciudad de La Paz y descendientes de orureños, nos sentimos realmente muy, muy felices, Ascanio. Bueno, te comento, antes de seguir con otro poema más, esta iniciativa de sacar el poemario realmente ha tenido una excelente acogida, ¿no? Ha sido reflejada, como tú bien lo decías, en varios medios de comunicación, no solo en la ciudad de Oruro, en la ciudad de La Paz ha salido mucho. De hecho, antes de que se haga la presentación del poemario, ya prácticamente hemos salido con una edición vendida, ¿no? Lo que nos obliga a volver a imprimir muchos más para poder poner después de esta presentación a disposición de toda la audiencia y de todo el público. Qué bueno, yo creo que no se van a quedar los libros en el librero, no se van a quedar en el depósito parlamentario. Yo les agradezco, Ingrid, el trabajo, y agradezco a los hondureños, a los paseños, a los bolivianos, porque realmente he encontrado de esa familia de actividad cultural en estudios e investigación del carnaval, y me place. Yo creo que es un premio de Dios el encontrarse con gente buena que piense como tú, actúe como tú, sienta como tú y hagamos un trabajo conjunto. Yo espero que los programas que vamos a tener por delante sigamos con ese mismo ímpetu. Gracias, Ina. Y esta repercusión no solo ha sido en La Paz, en Oruro, como tú bien lo decías, varios medios de comunicación te han estado entrevistando con este motivo. En Cochabamba, también en Cochabamba hemos tenido la entrevista, y donde igual, con el mayor gusto, vamos a hacer llegar los poemarios una vez que salga este segundo tiraje, digamos, de que vamos a tanto imprimir como grabar en los CDs. Ascanio, cuando hablamos de Oruro, hablamos de muchas cosas, ¿no? Pero con una de las cosas que más se identifica es el carnaval. Y tú tienes lindos, lindos poemas sobre el carnaval, sobre varias de las danzas, sobre los diablos, sobre los morenos, sobre el danzarín en general, el sentimiento y todo esto. Queremos ahora presentar un nuevo poema, nuevamente en la voz de Ernesto Torres, que es Soliloquio. Coméntanos algo. Bueno, Soliloquio emerge de un momento de trabajo muy comprometido cuando estábamos, esto es más o menos del 2006, 2007, cuando había un sentimiento muy profundo, ¿no? De ver qué era lo que pasaba con Oruro y con el carnaval. Y ese entonces estábamos con el tema del relato de la Diablada y de los siete pecados capitales. Yo hice un resumen para una revista en Alemania y, bueno, me quedó, ¿no? El relato en la mente, y yo decía, pues, ¿qué hago, no?, con estos resabios de sentimiento? Y una noche me puse a escribir en la picardía de lo que significa o del significado que tiene cada uno de los pecados capitales, y los puse en el sentimiento, obviamente, de advocación a la Virgen y nuestro sentimiento litúrgico. Y mucho sentimiento, ¿no? Porque la China Supay es un poco la mujer orureña, la que está representada por la China Supay,
y me salió lo que yo pensé que iba a ser un poema pícaro, un poema un tanto serio, pero que tiene un sentimiento muy profundo, yo lo tengo en mi corazón. Ha sido un momento muy interesante para Oruro, porque hemos logrado un catálogo del Carnaval de Oruro financiado y aprobado por la UNESCO, y quizás para mí, en lo personal, este poema es un testimonio que me va a permitir recordar que hicimos un catálogo para el Carnaval de Oruro y hicimos algo por Oruro. Tiene eso como sentimiento. ¿Lo vemos, Eugenio? ¿Lo escuchamos? Por favor, nuevamente, nuestro amigo Ernesto Torres, a quien le doy y le mando un abrazo, profe. Gloria al soliloquio carnavalero. Hambriento de pasión en mi perversa agonía. Extraño tu cuerpo celestial en mis manos vivas. Se retuercen mis ansias gimiendo letanías, cual cuernos estrepitosos de diablos bañados en la copajía. Ruge endiosado el amor de envidia, cuando a vernal corpulencia atora entre tu alma y la mía el pervertido clamor de la lujuria. Interrumpe mi imaginación la oculta voz de la avaricia que clama sorda la virulencia de la codicia. Quiero tenerte siempre cerca hasta el alba, china mía, cual gula mordaz saciarme de ti entre chayas y algarabía. Grande mi pereza, que no importa la vida, se acurruca hasta la muerte sin arrepentimiento mi desdicha. Por soberbia, causó mi crucial infamia de verte partir entre capas y espuelas que hacen el ritmo triste de tu lejanía. Postrado ante una imagen santa, a los pies de la Virgen Morena, secaré mis lágrimas y transpiro doliente tu ausencia, sumergiendo mi ira ante la paz de su presencia. Realmente te ha salido un poco más serio de lo que hubieras querido entonces. Sí, es un poema que dice mucho de la lucha del bien y el mal, y esas luchas interiores también, ¿no? Del sentimiento humano, porque más allá de un teatro popular, un teologúmeno que trata de adoctrinar, evangelizando a los indígenas, yo creo que este poema es un sentimiento estrictamente no casual, ¿no? Construido en ese momento, como te digo, que albergaba una inspiración de un trabajo para afuera y el trabajo que estábamos haciendo acá, y pues, los sentimientos que emanaban, ¿no? Entonces, para mí es un momento muy especial el haber construido ese poema, y bueno, pues ojalá guste, ¿no?, a la gente. Y agradecerle nuevamente a Ernesto por esa maravillosa voz que tiene, por la forma como él ha expresado este sentimiento, que ya espero no sea de Ascanio nada, ¿no?, sea un sentimiento común de todos. Así es, y eso es lo que logran tus poemas, Ascanio. Estamos viéndote en una nueva faceta, bueno, publicando una nueva faceta, ¿no? Porque tus anteriores libros, sí, son más de un tema de investigación, un tema de estudio. Sí te hemos visto con poemas en las redes sociales, con poemas cortos, pero ¿qué te impulsa a sacar este poemario? Bueno, mira, yo he tratado de
conjugar. Están levantando la mano, después les vamos a dar la palabra, por favor, a quienes están queriendo seguramente emitir algún criterio. Como te digo, estaba yo con la firme ya determinación de poner a la Huacaicha, es decir, al arcón de los recuerdos estos poemarios, y me animé a sacar dos grupos en mi perfil de Facebook, como es Puro Sentimiento y el otro que es Poemas a Oruro. Y ahí empecé a seleccionar lo que era de Oruro y lo otro que es más universal. Y de ahí es que fui eligiendo, escogiendo, seleccionando, un poco sacando los granos de la paja entre poemas de Oruro y los poemas universales, y quedó este poemario, de ahí una selección de poemas. Y bueno, pues cuando ya me encuentro con ustedes después del libro Devuélvanme la Fe, es que, bueno, me convenzo, ¿no?, de que hay que dejar de sentimiento Oruro, porque más allá de la investigación, que seguramente mañana vamos a tener controversiales encuentros entre la gente que investigamos sobre Oruro, el carnaval, esto es muy propio, ¿no? Esto es, nadie me va a decir, has sentido mal o has escrito mal, viva Oruro, carajo, ¿no? ¿Por qué nos carajeas? Sino yo siento eso, ¿no? El vívame Oruro, carajo, no es una expresión mía. Yo creo que es un sentimiento natural que brota de todos los orureños, y no me apropio, ¿no?, sino lo hago común, porque esto quiero que sea común. Ascanio, decíamos que en el poemario hay varios poemas dedicados al carnaval y a todo el matiz. ¿En qué época has escrito más sobre el carnaval? Sabes, muchos de los poemas en prosa, yo le cambié un poco la forma de dar la bienvenida a Oruro cuando era presidente de la Asociación de Conjuntos. Se estilaba todos los años en sacar un programa del carnaval o de la versión que estábamos manejando, y había una salutación del presidente de la asociación. Y yo fui amigo, fui folclorista, fui dirigente, delegado de mi conjunto a la asociación, trabajé con gente muy significativa para el carnaval de Oruro desde 1979, y revisaba en mis archivos esas bienvenidas, esas salutaciones, y de cuál la mejor, pues, ¿no? De cuál la mejor, no vamos a discriminar ninguna ni tampoco vamos a criticar. Pero eran como un programa, ¿no?, como una formalidad muy rígida de bienvenidos a Oruro, al carnaval de Oruro, el mejor, el ballet callejero, y casi se repetía la misma retórica, era muy retórico, ¿no? Entonces yo una vez estaba redactando esta salutación, te hablo más o menos del 2004, creo, y se me vino en la máquina la forma de expresar, y en vez de sacar una salutación me salió un poema en prosa, ¿no? Era más poético que una salutación formal, coloquial, y justamente estaba Ernesto, que le pegó una lectura y me dijo, qué lindo poema, ¿es para dónde? Yo le dije, es la salutación del carnaval. Bueno, nos reímos los dos y me dice, no, pues esto no es salutación, me dice, le estás tirando un lindo poema a Oruro. Entonces yo le dije, pues pero lo convertimos este poema en salutación, no hay problema, pues bienvenido a Oruro allá abajo, listo. Y de esa forma es que los años que estuve en la asociación, te hablo como ocho años, hice este tipo de redacciones y están en los programas del carnaval. Quizás ha sido la primera vez que emití o que publiqué un poema, pero a partir de eso, ¿no?, se me quedó un poco la costumbre de empezar a hacer prosa, y hago prosa por el temor a la extensión del verso, ¿no?, porque eso de
la métrica, las estrofas. A veces el poema se ve un chorizo así largo y la gente no quiere leer. En cambio, ese poema escrito en prosa es mucho más corto, a golpe de vista, obviamente, pero funciona, yo creo, mejor. Entonces, tengo de las dos cosas y fue esa la instancia y el momento en que empecé un poco a escribir sobre el carnaval. Hemos podido ver también en YouTube un poema tuyo. Lo hemos compartido precisamente cuando estábamos viendo el poemario, que es un poema que lo recita José Antonio Navarro, que es un músico español, es un compositor español. Y bueno, en el YouTube nos indica poema de Ascanio Nava, composición de José Antonio Navarro. ¿Tú lo conoces a él? No tengo la suerte y el honor de conocerlo a José Antonio. Yo investigué precisamente en Google quién era José Antonio Navarro. Él había sido un gran barítono, un tenor más bien, español, que canta con los grandes tenores del mundo, además de compositor musical, y que había venido a Bolivia, ¿no?, varias veces y le gustó el carnaval. Y de esa manera, no sé dónde, encontró un fragmento, porque no es todo el poema, es una segunda parte de un poema que había encontrado seguramente en el, supongo yo, que es en el blog que tengo de A Todo Cultura, y de ahí extractó. Y había estado en el YouTube, ¿no? Yo algún día entré a buscarme y me salió eso, y de ahí es que lo conservo. Y bueno, pues está ahí a disposición de todos. Yo me siento honrado de que un gran músico, un gran tenor español, haya también sumádose y haya producido ese material que seguramente enseguida lo vamos a ver. Así es, y yo creo que es una muestra muy grande precisamente de cómo llegan tus palabras, ¿no? Es una persona que ha visitado, ha estado acá, ha visto el carnaval, y precisamente lo que ha visto es lo que ha sentido con tus palabras. Y en el video, lo hacen el video con fotos del carnaval del 2010, con imágenes del carnaval del 2010, y lo presentan y está en las redes sociales, dos artistas que no se conocen, pero que se conjunciona todo esto. Vamos a presentarlo, es un poema que también está dentro del poemario Rurón Palabras y queremos compartirlo con ustedes. Permítanme, por favor. Por sobre las nubes blancas y coposas sobresale el pico del majestuoso Sajama. Como reflejo del cielo brillan los colestes lagos del Popó y el Uruuru, mantos extendidos que son orillados por poblados de la edad del mundo. Desafiantes se yerguen hombres con raza pura, netos hijos de la tierra, dueños de su infinito universo, fuertes y recios gladiadores de su guerra contra las tempestuosas inclemencias naturales. Amante conspiterno, idealista, silencioso, adorador de las montañas, del limpio cielo y las profundidades de la tierra. Postrado ante el Inti, iguala su culto a Pachamama. Ofrenda con cariño, sumisión y respeto, científico de su cuerpo, ingeniero de la vida, mago y labrador, como ilusión nos ha heredado esta cultura. Legado que se ostente, gracias a su don de domador del misterio y su resistencia al sufrimiento eterno del látigo, la cruz y la espada. Oruro, centro cosmopolita donde el hombre se vuelve universal cuando comparte la magia del misterio, embeleso que produce la mística, tradición que lo envuelve dentro del torrente caudaloso de ansia, fe, devoción, civismo y sortilegio andino, andino y propio, propio del mundo, mundo que comparte con el otro mundo, el del más allá, el de Europa, el de España, una vieja cultura que aprieta, que hace sangrar,
que mata, que alienta a vivir con la muerte. Oruro cosmopolita, eterna villa que traza en las mentes inmejorable drama de diablos, sapos, víboras, hormigas, lagartos y ñustas. Es en estas latitudes que se funde el centro del universo, donde el caos y la calma se unen en raro equilibrio. Es aquí donde los hombres de aparente sumisión se paran, obnubilando con su grandiosa fe, prodigios sublimes que resisten al tiempo y a la fragilidad de la memoria. En Oruro se asiste al ritual de los dioses domados. Ángeles y demonios ostentan por varios días descomunal fortaleza, embriagados por el poder y deseo de someter al bien o al mal. Bacanal espectáculo de grandeza se ve, se vive, se es, cuando apenas se deshila el telar de nuestra cultura para mostrarse orgullosa de ser la capital del folclore de Bolivia y patrimonio de la humanidad. Así es Oruro, añeja y de repente nueva, silenciosa y bullanguera, febril de alma, religiosa y profunda. El Homo Ando tiene como herencia de esta raza su fortaleza, su religión, su fe, su tradición, su costumbre, su inigualable carnaval en honor a la Virgen de la Candelaria, para el orureño, la Virgen Morena, mamita del socavón. Al escuchar tu poema con una música, con una persona que tú no conoces, un compositor de otro país, con las imágenes de tu carnaval. Bueno, sí, yo creo que todo hombre tiene un ego, ¿no? Sin llegar al solipsismo, pero hay un ego. Y es profundamente, ¿cómo te diría?, gratificante el que salga, pues, de Bolivia, esté en Europa. Y bueno, pues además la sorpresa, ¿no? Más allá de que pueda o no salir, para mí es una gran sorpresa este video porque no conocía, había estado ya en el YouTube, o sea que cuando lo vi me sorprendí y bueno, pues entré a ver quién era el que había producido esto y bueno, me quedo tranquilo, ¿no? Porque no hay apropiación, más bien me ayuda a difundir, agradecerle a José porque hizo ese tan lindo trabajo. Y tener, ¿no?, en cuenta que también el fondo musical es muy lindo porque es una composición de él. Y bueno, pues la letra es
que se universaliza. Yo me siento, como te digo, muy congratulado por este tipo de trabajos que se hacen fuera con lo que yo produzco. Ascanio, yo sé que no hay una norma, pero ¿en qué momento sientes esa inspiración? ¿En qué? Has escrito mucho, has escrito a la Virgen, has escrito al amor, has escrito al carnaval, a la tierra orureña. ¿En qué momento tienes esa inspiración para hacerlo? Ay, Ingrid, el tema no es tan sencillo, ¿no? Porque a veces sale, ¿no? Cuando estás caminando, cuando ves algo, cuando sientes algo. Yo creo que el poeta se compunge con la realidad, ¿no? Yo soy de esos poetas que tienen que recibir un golpe para despertar. Y bueno, la musa a veces es un mazo muy duro, ¿no? No es la musa que todos creen que, si bien te inspira a escribir sobre flores, a veces la musa es realmente un garrote sobre el espíritu. Y bueno, yo soy tan sensible, tan susceptible como vos, como los amigos que nos ven en la vida, y bueno, pues reaccionamos de diferente manera. Y yo, una de las maneras de canalizar mis reacciones es precisamente el escribir. Yo creo que un momento exacto no hay. Yo soy enemigo de la construcción literaria. Poemas puedo hacer miles, ¿no? Es decir, agarrar, armar palabras bonitas, rebuscadas, leerme Cervantes y sacar 20.000 páginas de Cervantes, es fácil. Con wincha o con metro o con métrica, lo que sea. Pero yo creo que me he adherido más a la composición libre por eso, ¿no? Porque es espontáneo, no sabes cuándo ni dónde, y te sale. Yo he perdido muy, muy lindos poemas por flojo, por dormilón, y a veces por no tener un lápiz y un papel, ¿no? Entonces, yo decía, ¿no? Después de haberme inspirado y no haberlo plasmado en un escrito, pucha, que la humanidad se ha perdido la obra maestra de Ascanio Nava, porque solamente a veces sientes y no sabes dónde, ¿no? Y pues, te inspiras, y cuando vas a tu casa o agarras tu celular y empiezas a meterle ahí en un chat, aunque sea, ¿no? Unos cuantos versos, ya, ¿no? Ya algunas palabras han cambiado y no tienen el mismo sentido. Entonces yo respeto mucho, yo te digo, respeto mucho a los profesionales en poesía que tienen la capacidad de producir, como los músicos, con todo su lenguaje, con todos sus símbolos, y lo propio, ¿no? Los poetas que escriben en prosa, verso, y lo hacen de una manera pero completamente profesional. Yo los respeto porque es admirable, ¿no? Que puedas vos leer algo tan pulcro, con ritmo, con tiempos. Y al contrario, nosotros los poetas libres hacemos, ¿no?, lo posible porque nuestro sentimiento se trasunte en una hoja, en unas palabras. ¿Desde cuándo escribes poesía, Cali? Ah, yo, ¿desde cuándo escribes? Yo, pues, a mi señorita en la escuela, ahí yo debo agradecerle a mi señorita en la escuela, doña María Eugenia Barrón, que ella me enseñó a escribir conjuntamente mi señora madre, ¿no? Obviamente, las dos maestras que me hicieron una persona útil en la sociedad. Bueno, yo he empezado a escribir poesía a partir de mis 13, 14 años, más o menos, ¿no? Como te digo, tengo tantos poemarios ahí, desde los más, como se escribe en la adolescencia, y también, ¿no?, algunos poemarios que ya tienen algo más de seriedad. Entonces, debo tener como unos 6, 7 poemarios. En realidad, así todo el volumen de poemas debe pasar los 4.000, casi 4.500 poemas que he escrito desde mis 14 años, pero así los más significativos, los que alguna vez alguien me dijo, ¿no?, a ver, escoge lo más comercial. Yo decía, ¿cómo voy a vender mi sentimiento?, ¿no? Pero igual, ¿no?, algo que sí pueda decirse una construcción poética un tanto racional, pues debe ser desde hace unos 10 años atrás. Tienes muchos, muchos poemas. Realmente
Ahora podamos seguir trabajando y poderlo sacar. Entre tus libros inéditos hay varios poemarios, ¿verdad? Sí, tengo a ver en puertas trabajados ya unos 3 poemarios universales: al amor, a la vida, a los ojos bonitos, a las mujeres feas. Es decir, a todo, ¿no? Porque nos... Y a veces cometemos, ¿no?, socialmente un suicidio cuando emitimos un poema, cuando publicamos un poema, que no necesariamente, Ingrid, es un sentimiento o una vivencia personal. Yo tengo muchos poemas que están inspirados en la vida de un amigo, de una amiga, de gente que he visto en la calle o que he leído en algún periódico, o de la realidad que vive alguna gente, ¿no? Y parecen cosas muy íntimas, ¿no? Pero también tengo poemas muy íntimos que son comprometedores y que si los saco me van a meter en cana. O sea que yo estoy un poco midiendo eso porque no todo es lo que vivimos, ¿no? También es lo que vemos, lo que percibimos. Y estos poemas, estos poemarios están preñados. Obviamente un 90% de mis sentimientos. Yo tengo un poemario que le llamo Premonitorio, porque lo escribí hace tanto tiempo y mi vida ha ido sucediendo tal y como había escrito esos poemas hace tantos años atrás y que se convirtieron realmente en hojas premonizantes de mi vida. Entonces hay de todo. Ojalá, como dices, yo voy a agradecerles de que me puedan posibilitar la alternativa de llegar a la gente ya con otros poemas, ¿no?, más sensibles, hablarle al amor, a la vida, a las flores, a la primavera, también al otoño, a la juventud, a la vejez. Ojalá podamos compartirlo, Ingrid. Así, así será, Ascanio. Y realmente entre lo que tú has escrito, que por un lado está el área de la investigación, del estudio, y ahora esta nueva área en la que estás entrando, que es la poesía, ¿cuál te gusta más? Obviamente yo creo que mi vena es la investigación, ¿no? Porque hay mucho que dar, hay mucho que decir, mucho que revisar, hay mucho que contribuir. Este último estaba escuchando unas alocuciones respecto al carnaval y que realmente, ¿no?, preocupan, porque no se puede maltratar el carnaval de la manera que se lo está haciendo. Y yo creo que, así como yo digo de Oruro en un poemario, lo he dicho en Devuélvanme la Fe, de la manera más sencilla, ¿no?, de la manera más coloquial, de la manera más accesible, más digerible, el cómo podemos y debemos decir de Oruro. Estoy comprometido a la segunda edición de Devuélvanme la Fe, donde voy a sacar una partícula de una lectura de La Virgen del Socavón. Una visión completamente diferente y no histórica. Yo me estoy un poco poniendo a temblar porque la historia está cambiando. Lo que habíamos creído que ya no había sido lo que creíamos y que es otra cosa. Entonces ojalá haya mucha responsabilidad en lo que están diciendo sobre la historia del carnaval y la Virgen. No desconfío en ningún momento, más bien aplaudo la solvencia científica con la que se está trabajando, pero realmente el hurgar nuestra historia más allá de la visión socioeconómica, sociopolítica o antropológica del carnaval iba a dar mucho que hablar, ¿no? Cuidado que estemos apareciendo, porque la Virgen del Socavón nos habíamos copiado del Perú y que los datos históricos dicen eso, ¿no? Entonces hay muchas cosas que no se están tomando con responsabilidad, no hay cuidado institucional, ni la alcaldía ni la asociación están cumpliendo su rol de precautelar la producción científica. Tampoco van a ser unos iluminatis, ¿no? Pero yo creo que debe haber un acuerdo regional para que ciertas cosas se las diga nomás en casa hasta que sean verificadas, ¿no? Porque yo puedo venir y tirar la pepa, ¿no?, la noticia, así, ¿no?, los diablos habían sido de Marte. Entonces, eso compromete, ¿no? Y peor todavía, ¿no?, si tienes un cierto grado de aceptación y credibilidad social, si eres un líder de opinión,
la gente te cree y eso se convierte en una verdad que puede perjudicar a Oruro. Entonces, y la vena de escritor tiene, ahora va a tener esos dos caminos, ¿no? Voy a seguir escribiendo poesía, que es lo que no cuesta mucho escribir, pero sí duele mucho el sentir. Y lo otro, que vamos a seguir con la investigación. Así es, Ascanio. Y precisamente estas denuncias, bueno, como el tipo de denuncia que haces con lo que pasa es que también expresas en poesía, ¿no? También expresas en poesía, también están en varios de tus poemas, todo ese sentimiento. Hemos ido viendo esta denuncia, este clamor que tú haces respecto a la tierra orleña. Hemos ido viendo también cómo has escrito para el carnaval. Pero ahora quisiera que nos puedas regalar un poema relacionado al carnaval y al amor. Ay, al amor, ¿cuándo no va a estar el amor, ¿no? ¿Y cuándo no va a estar? Pero por supuesto, el orleño has tenido que en sus calles, en sus plazas, en el mismo carnaval, haber vivido diferentes situaciones que te hayan llevado a unir el amor con tu ciudad. Sí, pero de otra manera, ¿no? Porque imagínate que yo empiezo a escribir ahí de las cosas que he vivido de joven, lo que he visto como dirigente, del amor en el carnaval. Como te digo, me meten en cana o me botan de Oruro. Pero vamos a escribir sobre eso. En cambio, este poema es mucho más sencillo, mucho más frágil, mucho más delicado. Y le dedico a ella. El poema titula Oruro y ella. Es muy corto. Mecí mis ilusiones en tu damero imbricado de adobes y paja brava. En mis labios germinaron los granos de la quinoa y tus besos. Unos destellos de oro puro, los otros carmecidos de labios tiernos. Perdía mi mirada en lontananza buscando tus ojos negros, hasta irme arrebolado por el alfombre de tus caricias vidas, perderme en el pino celeste de los ojos. Donde se juntan el cielo con la tierra, de astro con el sol, como nuestros cuerpos desgastados en la luna. Te amo como esta tierra fecunda que me nutre de orgullo, construye esta puerta, tu maternal arrullo, de vientos cardinales que me transportan al silencio, de las montañas y arenales que construyen, mar de amores de recuerdos grandes. Tu nombre sonará como su nombre, hasta idearte en himnos de alabanza, rotulados con arpegios sublimes, escritos en estaño, oro, arcilla y plata. Brotarán de mis ojos sangre india y copajira, y mi corazón latirá de la luz a la penumbra. Sea mi último suspiro gritar de mi tierra su nombre, y mi nombre el corolario de mi episodio de fe, Cristo y amor. Gracias. Realmente tienes poemas que llegan al corazón, Ascanio, perdón, estaba el sonido desactivado precisamente para poder compartir el audio. Llegan al corazón y yo creo que todos los que ya tienen este poemario, como te decía, muchos ya lo tienen, lo sienten así y los que van a adquirir aquí en poco también van a sentir lo mismo y al leer cada página va a ser un cúmulo de emociones, ¿no? Ascanio, hace rato veíamos un video tuyo y lo presentábamos de YouTube, pero también hemos visto fragmentos de tus poemas en publicaciones del ministerio, por ejemplo. ¿Quieres verlas? ¿Quieres compartirlas con nosotros? Me gustaría que compartamos porque esos fragmentos de un poema que lo sacó ¿cómo se llama? El Ministerio de Cultura, pues nos honran también, ¿no? Nos honran porque está de moda el término, pero se nacionalizan nuestros sentimientos. Esto es lo que circuló hace años, ¿no? Por el Ministerio de Cultura. Si puedes leerlos también, te vamos a agradecer mucho a medida que vayamos pasando los fragmentos. En Oruro se asiste al ritual de los dioses domados,
ángeles y demonios, ostentan por varios días descomunal fortaleza, embriagados por el poder y deseo de someter al bien o al mal. Bacanal espectáculo de grandeza se ve, se vive, se es, cuando apenas se deshila el telar de nuestra cultura para mostrarse orgullosa de ser la capital del folclore de Bolivia y patrimonio de la humanidad. Así es Oruro, añeja y de repente nueva, silenciosa y bullanguera, febril de alma, religiosa y profunda. El Omoando tiene como herencia de esta raza su fortaleza, su religión, su fe, su tradición, su costumbre. Su inigualable carnaval en honor a la Virgen de la Candelaria, para el orureño, la Virgen Morena, mamita del socavón. Es un fragmento y si te das cuenta es parte también del poema que lo sacaron en España, ¿no? Y me parece que ese poema se va a quedar como un clásico porque realmente completo es un poema muy lindo y dice de todo, de Oruro y el carnaval. Así es. Ascanio, ya vamos a ir finalizando esta presentación. Realmente ha sido un deleite poder escuchar sus poemas en tu voz, en la voz de otros comunicadores, pero queremos también aprovechar este momento para comunicar a toda nuestra audiencia que hemos estado en un pequeño receso con el programa que tenemos a través de la página Estudios de Investigación del Carnaval de Oruro, el programa Panacea Cultural que lo emitíamos los días sábados. Hemos estado con ese receso, pero hemos seguido trabajando en otros temas, ¿verdad? Sí, el compromiso es ese. Vamos a seguir con Panacea Cultural, pero con una estructura y un formato no nuevo, pero sí remozado, ¿no? Porque vamos a entrar un poco a la crítica, vamos a entrar al análisis del contexto en el que se realiza el Carnaval de Oruro y obviamente vamos a tomar también ahora un poco de los patrimonios inmateriales en el país, porque amerita que empecemos a hablar, porque amerita que Bolivia se entere de cómo se están atendiendo estos patrimonios inmateriales y realmente veamos si hay o no riesgo del día de mañana que la UNESCO pueda declarar como patrimonios en riesgo algunos porque no se están cumpliendo esos compromisos morales, económicos, internacionalmente y menos se están ejecutando los programas comprometidos en el momento de su postulación y de su nombramiento. Va a haber mucho material, vamos a seguir trabajando al respecto, no nos vamos a quedar en poemas, vamos a construir una realidad de una manera un poco más sórdida, pero no interesa, ¿no? Lo importante es que nos vamos a convertir en una página que diga lo que está pasando en la cultura en Bolivia y particularmente en Oruro. Así es, y la misión que tenemos precisamente es esta, ¿no? Que se conozca el verdadero sentido de lo que significa el patrimonio. Los danzarines poco conocen este tema, ¿no? No lo asimilan, no lo conocen bien, por eso también no hay ese complemento en educación. Va un danzarín, dice yo bailo por fe, pero no conoce y no investiga más allá. La misión de la página cuando nos contactamos precisamente es esta, ¿no? Poder hacer un amplio espectro de lo que es el patrimonio de la fe como tal, ¿no? De no solo decir bailo por fe, y eso es lo que hablábamos en el libro precisamente, y nos expresabas, devuélveme la fe. No solo decir porque bailas por fe, sino todo este conjunto que se tiene que saber, ¿no? Y no simplemente ir y decir quiero bailar y nada más. La gente, bueno, tiene dos dimensiones, ¿no? El sentimiento y la fe es un sentimiento, es algo profundo, es una construcción individual. Y lo que yo manifesté el otro día en un coloquio era que la fe individual va a terminar por matar la fe colectiva. Porque a título de que yo pienso, yo siento, yo soy, yo existo y yo vivo, mucha gente comete despropósitos, ¿no? O sea, se olvidan de que esta es la conjunción, ¿no? De sentimientos que nos posibilitan tener esta maravilla, esta obra maestra.
Porque si cada uno sintiera como siente y tiene el fervor que siente y su fe lo pone ahí como un collar en el pecho o en el cuello, esto se mueve, ¿no? Tenemos que entender de que tu fe, mi fe, la fe de Juan, Pedro y Martín es una fe que se conjunciona en el carnaval. Por eso hablamos de un proceso inmaterial, ¿no? El proceso de construcción inmaterial del carnaval de Oruro en su temporada es en noviembre. Hay todo un proceso inmaterial, veladas, ensayos, recorridos, una suerte de rituales y los protocolos propios de la gran ritualidad. Pero cuando se materializa este proceso inmaterial, cuando se visibiliza este proceso inmaterial, es precisamente el sábado de peregrinación, ¿no? Porque se materializa tu traje, toda tu idea de hacer un traje, se materializa los pasos, porque los puedes ver, ¿no? Son seres humanos que se mueven, que gesticulan, que oran a través de sus movimientos, puedes escuchar y percibir la música. Entonces la música, el traje y la danza hacen un exvoto, es una ofrenda tan profunda, pero que no lo puede hacer solo un danzarín, ¿no? Imagínate loquito solito ahí silbándose al oído, tocando una quena, no va a entrar. Pero cuando ya se hace institución, ya se hace comunitario esto, es que estamos hablando de una fe común. Entonces eso tiene que valorar la gente, de que esto no es simplemente me da la gana. Yo bailo y si me contagio, yo me friego, ¿no? No, no, no. Lo que tú te contagias, le contagias a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a la gente con la que vives, a tu vecino, vas a tu trabajo, contagias a mucha gente. Entonces no es que me da la gana. Entonces yo creo que la gente debe interpretar, debe resignificar el sentimiento del carnaval y no utilizar la fe como un argumento de jolgorio, como un argumento de ganar más plata y de buscar, ¿no? Desesperados que bailen y cobrar una cantidad inmensa de cuotas para, bueno, pues pase el carnaval, algunos se morirán, pero yo me voy a ir a Arica a festejar feliz porque en mi conjunto he ganado harta plata. Entonces estos temas los vamos a tocar, así me moleste a quien le moleste. Bueno, pues como aquí había un programa, los timucos que les decía, el que tiene el guante, es el ochante, ¿no? Sí, vamos a volver con el programa, va a ser un gusto compartir con todos ustedes. Y bueno, lo que sí, Ascanio, te quiero pedir, y precisamente lo hemos dejado para el final de esta presentación, es que puedas leernos un poema dedicado a la Virgen del Socavón. Bueno, yo creo que al final haremos nuestra despedida, pero en cuanto a la presentación del libro, nos embarga, ¿no?, el de poder escribir para lo que sí. Nadie se niega a sentir, ¿no? Nadie puede disimular y ser hipócrita con un sentimiento de fe hacia la Virgen del Socavón. Y más que un poema, es una oración. Y lo escribo de esta manera. Virgen Santa, permíteme al final de tu día de fiesta hacer sincero y sin vanagloriar mi fe y mi entrega, suplicarte, Madre, porque hagas de mi tierra una tierra fértil y generosa, porque hagas de mi gente gente buena y cariñosa, grande y luchadora, porque hagas de mis días los días más serenos, llenos de tu presencia, y me reboces de algarabía. Señora y madre de mis fervorosos rezos, en plegaria te canto un himno sediento de tu misericordia, que mis preces sean advocaciones sinceras, máscaras picarecas, y mi humildad sea expuesta sin barnices ni maquillaje, que mis pasos hacia ti sean firmes y con enérgico entusiasmo, llenos de amor y esperanzas ciertas. Hoy, Madre, cuantiosas ofrendas y corazones perdidos encontraron con tu luz el camino de la esperanza. Mañana, Madre, recibe la oración de mi cuerpo, en gastados pasos, trajinados movimientos, un solo lenguaje de ofrenda a tu misericordiosa presencia. Bendice este pueblo tuyo,
que vive y se sostiene un corazón simple y maternal. Bendice a cada uno de los promeseros que caminarán danzando en tu devoción, variando su fe, principalmente a los que tú ves y lo hacen sumidos en la seguridad de tu misericordia. A mi madre, solo dame la fuerza necesaria para caminar proclamando tu presencia y en tus huellas se encuentre el camino de la justicia y la verdad. Bendice también, madre, Santa Virgen del Socavón, a mi familia, a mis seres amados, a quienes por mí sienten, por los que yo siento. Amén. Amén, Ascani. Realmente bellísima la oración que forma parte de este poemario. Ahí tienes varias para la Virgen y de hecho vas a participar también, ¿no? En una lectura de poemas a la Virgen. Espero que sí, ya tomé contacto. Me gustaría estrenar, pese a que ya es editado, pero es un poema que jamás se lo ha leído ni le he compartido. Y me gustaría el 18, creo que es el 18 de febrero, con el UNPE, en un encuentro nacional e internacional que se va a realizar en el Santuario del Socavón. Compartir uno de mis poemas y precisamente escribí un poema para la Virgen que quiero estrenarlo en su homenaje y regalarle ese día a ella si me dan la posibilidad de hacerlo los miembros de LUN. Muy bien, Ascanio. Bueno, para todos los amigos que nos siguen, comentarles que este poemario va a estar en un segundo tiraje disponible a partir del día miércoles de la siguiente semana. Como lo habíamos indicado, ha salido una primera edición prácticamente agotada, ¿no? Porque debido a que precisamente tú estás en redes con varios poemas, se ha ido esto difundiendo y al enterarse de la gente de que ibas a ver este poemario, ya lo han ido adquiriendo, ¿no? Sobre todo, Ascanio, la gente que vive fuera de Oruro, ¿no? Porque es la gente también que sentimos más todo este amor a la tierra oreña, a la Virgen, al carnaval. Entonces, fuera se ha vendido, en La Paz se ha vendido mucho y son pocos ejemplares. Tenemos dos, como lo habíamos dicho, son dos ediciones de edición digital. Y esta sí ya va a salir la próxima semana, sale a partir del día miércoles. Y también el libro, que sí nos va a demorar un poquito más. Calculo que una semana más para que también esté a disposición de todos. Vamos a poner en la página los contactos para que puedan adquirir este ejemplar que de verdad no se van a arrepentir, es bellísimo, tiene cosas muy lindas. Hemos dado una pequeña muestra en esta presentación y te agradecemos mucho, Ascanio. Una pregunta que me hacen, Ingrid, es que de esta edición con tapa dura, que es una edición de lujo, ¿va a haber otra un poco más popular, más accesible? ¿Ustedes sí, qué han previsto? Porque sí, Ascanio. Yo estoy conforme con esta, que es muy linda, ¿no? Que es tapa dura, pero me gustaría un poquito tal vez democratizar más el trabajo con una edición un tanto más popular. Sí, Ascanio, hemos previsto precisamente eso. Tener el libro en esta edición que es de lujo, con la tapa dura, que realmente es una joya, ¿no? Para tenerla en casa. Como te decía, los que no vivimos en Oruro, pero sí lo sentimos, leerlo, puedes leerlo uno, mil veces, irte atrás, irte adelante, o de acuerdo al sentimiento que tienes en ese momento, escoger determinados poemas. Vamos a tener más que de esta edición de lujo, pero también la de tapa rústica, ¿cómo se llama? Para la venta de todos. El CD también es el que más ha salido, la edición digital del libro, y la vamos a tener en CD y también la vamos a tener disponible en diferentes plataformas, ya les vamos a estar informando, pero en diferentes plataformas que se puede adquirir de forma virtual el libro, el poemario, perdón. Gracias, ojalá podamos ya pronto, ¿no? Compartir acá en Oruro, porque ha llegado ya esta
pequeña muestra para la presentación y, como dices, en unos 10 días estaremos compartiendo acá en Oruro con todos ya las dos ediciones, o tres ediciones, ¿no? Digital, este libro con tapa dura y el otro que es más accesible. Sí, como te decía, realmente este es un poemario dedicado a Oruro, en homenaje a Oruro, que es Oruro en poemas, y los últimos en tenerlo van a ser precisamente en Oruro, porque ha salido agotada, Ascani. Y como te decía, ha salido agotada, pero por la propia gente, residentes, orureños y la gente que siente Oruro y que antes de nada ya la tenía comprada. Bueno, adiós, gracias, creo que las cosas van bien. Y reiterar mi agradecimiento a vos, Ingrid, en lo personal, a la página, en lo institucional, y obviamente a las personas que han estado muy ligadas a vos, como Daniela, Álvaro, René, y espero no olvidarme de la gente que está en diagramación. Muchísimas gracias, ¿no? Y por el apoyo que me brindan, que yo quiero un poco que cada orureño lo sientan, que es un apoyo oruro, porque lo que hacemos es precisamente para ellos, ¿no? Y lo hacemos para Bolivia. Gracias, Ingrid. Dios les bendiga y bendiga a todos los amigos que han compartido conmigo esta noche, a mis hijos que con toda certeza están viendo tanto acá en Facebook, en Zoom, a los amigos que han posibilitado también algunas entrevistas, a Jorge Costas en Cochabamba y a Deimar Antesana acá, Ernesto Torres, a Vanessa, después del periódico Ahora el Pueblo, bueno, me estoy olvidando de algunos. ¿Perdón? La Patria. A La Patria, con Deimar Antesano precisamente, al licenciado Antesano, porque nos han hecho ya un avance. Muchísimas gracias, ¿no? Y a Oruro, ¿no? Que nos inspira las cosas bonitas que escribimos y a veces un poco la escritura con la bilis, pero no me entiendo, pese a que he tenido la posibilidad de vivir fuera, he conocido muchos países, pero yo no me veo ni me siento fuera de otro. Alguien decía el otro día en el Face, Oruro, que va a ser mi sepulcro, y yo creo que yo también me adhiero a ese sentimiento. Con mucho amor, con mucho fervor a Oruro, con mucho respeto a los orureños y con mucho respeto a los que vienen a Oruro y son gente de bien, bueno, pues construyamos esta hacienda que es la hacienda de Dios. Gracias, Ingrid, gracias a todos por permitir entregarle a Oruro en palabras en una construcción poética. Gracias a ti, Ascanio, muchísimas, muchísimas gracias. Permíteme un minutito, creo que tenemos algunos mensajes en Zoom. Vamos a aprovechar para... Están levantando la mano, ¿quieren intervenir algunos? Sí, perdón. Nicolás, puedes habilitar tu micrófono. Sí. Bueno, papá, me olvidé felicitarte a ti por este gran poemario dedicado a nuestra gran ciudad de Oruro, que está cumpliendo más de 400 años. Y 241 años de la gesta libertaria del 10 de febrero. Gracias, hija. Viniendo de vos la felicitación, entiendo tu emoción, muchísimas gracias. Dios te bendiga. Esto es para ti, para tus hermanos y para todos los orureños. Y lo hago con mucho amor, con mucho cariño, porque más allá de dejar palabras en un libro de estudios, yo creo que es mejor dejar un poemario, porque eso queda en la vida, queda para siempre. Yo te agradezco, hijito, Dios te bendiga y gracias por acompañarme esta noche. De nada, papi. Espero que este libro sea un éxito, en especial para nuestra gran ciudad. Gracias, gracias, Nicolás. Orlando, buenas noches. Puedes habilitar tu micrófono. Buenas noches. Muchas gracias por este pequeño espacio que me brindan. Más allá de que estoy ahora coyunturalmente como autoridad, yo quiero mandar
Un millón de abrazos a quienes están viendo y especialmente a Ascanio. Quiero felicitarle por este poemario. Escribir con Vilis muchas veces en este tiempo en Oruro, hemos compartido algunas palabras, y es una obligación, un deber de los orureños apoyar este tipo de iniciativas. Y tú has contado bien, ¿no es cierto? Yo me he anotado algunos pasajes de esta gentil presentación que, bueno, es de hecho para nosotros algo importante sentir, ¿no? Se me quedó, por ejemplo, a mí estas palabras. Dice, volver a querer a Oruro. Oruro, tierra bendita. Escribir con sangre, si yo voy a dejar mi sangre, que así sea. Es decir, todo lo que has escrito tú en poemario, espero yo tener manos para leer y revisar. Y obviamente gratificarme. Y además, yo pienso que a los orureños nos va a hacer volver a tener fe, a volver a creer en Oruro. Esa es la idea, por lo menos yo lo he sentido así. No que escribamos, no sé, un artículo científico, como tú decías, un tratado, no. Este tipo de presentaciones y documentos que se van a quedar en poema es para que llegue al sentimiento del orureño. Yo así lo he sentido en estos pasajes de esta presentación. Y quiero tener el libro y esperemos que ya hagan la segunda edición para que los orureños también los tengan en su casa y no estén en la biblioteca simplemente, sino que lo lean y que lo sientan. Mil felicidades, Ascani. Un abrazo de verdad. Felicidades. Gracias, Orlando. Realmente tus palabras me comprometen a seguir por la brega de la fortuna de la literatura. Tal vez pedestremente, empíricamente, reitero, yo no soy literato, pero siento, ¿no? Y lo que siento lo escribo, y lo que pienso lo digo, y creo que el orureño tiene que empezar a ser así, o tiene que recuperar lo que siempre ha sido, y la idea es la que tú manifiestas, lo has apuntado muy bien, hay que volver a querer Oruro, hay que volver a amar Oruro, y hay que creer en Oruro, es la única forma de que salvemos Oruro. Gracias, Orlando. Gracias por tu presencia. Ascanio, también tenemos por esta presentación ha sido transmitida por Facebook a través de la página Estudios de Investigación del Carnaval de Oruro. Ingrid, si me permites, está Weimar, creo, pidiendo la palabra. Permíteme. Hola, Ascanio. Sí, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hemos seguido de cerca la presentación de este poemario que sin duda alguna refleja un sentimiento de amor a la tierra que te vio nacer Ascanio y por otro lado de vehemencia, de protesta en contra de todas esas malas acciones que van en contra de nuestra querida tierra Oruro. Yo te felicito porque de la parte del conocimiento, de la ciencia, de la investigación, abordas un nuevo pasaje, en este caso entrando a la literatura. No es fácil escribir poesía, no es fácil inspirarse principalmente desde lo más profundo del sentimiento que tiene un orureño, porque el amar a su tierra es lo más grande que uno puede tener en la vida y que lamentablemente de un tiempo a esta parte pues, se ha ido perdiendo. Esperemos que a través del aporte literario que tú estás haciendo en esta noche, pues las nuevas generaciones definitivamente se puedan empapar de ese sentimiento tan importante que es el amar a su tierra. Lamentablemente en todo este tiempo hemos visto la indiferencia de los mismos ciudadanos y eso es muy preocupante y con algunas de las poesías que hemos escuchado en esta noche, pues tú tratas un poquito de que nuevamente el orureño se puede enamorar de su tierra y eso es lo más rescatable que podemos sacar de este Oruro en palabras. Yo quiero felicitarte mucho, Ascanio, igual que Orlando te dijo, espero tener en algún momento el poemario para revisar cada línea, cada inspiración tuya, y sin duda alguna pues también transmitir a los compañeros de trabajo, a la familia, a los amigos, que es importante querer a su tierra, debemos seguir construyendo, y lo decía el otro día, tenemos que construir nuestra tierra desde donde estemos. Orlando está en este momento en una posición coyuntural, lo hace desde su lado de la autoridad, nosotros desde el lado del periodismo, pero también decía,
Podemos construir Oruro desde el lado del comercio, podemos construir Oruro desde otras latitudes, es posible, pero tenemos que enamorarnos de nuestra tierra para hacerlo. Hoy día recorríamos varias vías en la ciudad y lamentablemente parece una ciudad bombardeada, baches por todo lado, y eso es lo que también nos preocupa, porque si realmente existiría ese sentimiento, ese cariño por nuestra querida tierra, creo que nuestras autoridades estarían preocupadas de justamente subsanar. Son pequeños detalles que sí marcan la diferencia. Esperemos que con esta inspiración, esperemos que con esta obra que tú acabas de entregar a la ciudadanía, pues nuevamente podamos sentir ese cariño por nuestra tierra. Si no somos nosotros los orureños que defendamos Oruro, ¿quién va a defender? Hoy día o ayer veíamos con lástima cómo, por ejemplo, los medios nacionales ni siquiera nos dieron una portada grande, y realmente duele porque solo se aprovechan de Oruro cuando hay cosas negativas. Ahí sí nos dan portadas grandes, pero cuando tenemos algo que festejar, cuando tenemos logros, realmente nos minimizan. Y somos nosotros los orureños que si no nos damos ese valor necesario, pues jamás vamos a poder construir una tierra grande que en su momento pues fue prácticamente el pulmón de nuestra querida patria. Ascania, muchísimas felicidades. Dios te bendiga y la bendición siempre de la Virgen del Socavón para que de aquí a futuro continúes cosechando más hijos. Yo les digo hijos a las obras y puedas seguir inspirándote en lo que te gusta, en el carnaval de Oruro, en ese amor por esta tierra bendita. Muchísimas felicidades y a seguir en esta carrera que, bueno, se abre el camino para un nuevo paso. Felicidades, Ascania. Gracias, James, realmente y profundamente gracias, porque resumes ese sentimiento, ¿no? Y ese propósito que queremos todos con nuestro Oruro. ¿Cómo no vamos a estar fregados si nuestras autoridades están yendo a otras ciudades a festejar el aniversario de Oruro, mientras acá está el presidente, el vicepresidente y otros quieren darle importancia? Es un despropósito. Yo la verdad es que me siento, cuanto más le friegan a Oruro, me siento más orureño. Ojalá todos sintamos eso, como vos, como yo. Y tú sabes, como también poeta, has escrito, tienes varios poemarios, de que esta es una beta un poco difícil. Pero es posible llegar a la gente con un poema para que puedas reflexionar sobre la realidad y puedas revivificar su sentimiento, es posible. Deymar, yo te quiero profundamente agradecer por tus palabras. Una vez más. Gracias por acompañarme esta noche. Muchas felicidades, Ascania. Felicidades. Gracias. Gracias. Ascania, te decía, hemos hecho esta presentación vía virtual. Aún el tema de la pandemia no nos permite reunirnos como tal vez nos hubiera gustado hacer una presentación en vivo, poder entregar el libro, poder regalar los ejemplares, que tú los dediques. Sin embargo, está el compromiso, ¿no? De en un futuro no muy lejano poder hacerlo. Pero esta virtualidad también nos permite precisamente poder tener ese sentimiento de orureños de corazón como Orlando, como Deymar, que ahorita lo han expresado. Y también mediante la plataforma Facebook, te voy a leer dos felicitaciones antes de darle la palabra a Alfredo, que también nos está pidiendo. Una es de Walter Zambrana, que te dice felicidades, Ascanio, por tu aporte a la cultura. Y realmente gracias. Felicidades y qué lindo homenaje a la ciudad de Oruro, Ascanio. Y NM Chavín, felicidades, un orgullo tu obra, Ascanio. Le vamos a dar la palabra a Alfredo, que también nos está pidiendo. Alfredo, puedes habilitar tu micrófono. Gracias. Bueno, Ascanio, por un problema de transporte, no he podido estar desde el inicio y me he conectado con ustedes hace unos minutos atrás. Hubiese querido estar presente desde el inicio porque yo sé de tu amor y de toda tu preocupación porque nuestro Oruro tenga un mejor destino. Sin embargo, quiero felicitarte mucho y decirte que voy a sentirme muy honrado en tener tu libro de primera mano, si es posible, mañana mismo.
Ese poemario lo quiero tener conmigo y leerlo muchas veces, porque seguramente expresa todo el cariño, todo el amor que tú sientes por esta bendita tierra. Gracias, Ascanio, gracias a los participantes. A vos, Alfredo, muchísimas gracias. Siempre has estado alentando los propósitos que tenemos en comunicación, en investigación, ahora en este campo. Creo que la entrañable amistad y el respeto que te tengo hacen que, bueno, pues como compromiso, una vez que me envíen de la ciudad de La Paz los libros, te visite para poder entregar en tus manos un libro dedicado y con mucho cariño. Yo te agradezco por acompañarnos en esta noche y en esta presentación, Alfredo. Y es un compromiso, Cani. Pronto vas a tener los libros más los CDs y realmente va a ser hermoso compartir entre orureños estas lindas palabras que, como bien lo han dicho, te generan un sentimiento, si bien de reflexión, también de esperanza, ¿no? Esperanza en Oruro. Yo creo que apostamos por Oruro, tenemos que apostar por Oruro porque es lo único que tenemos, no es nuestra tierra, es nuestro espacio, es nuestra cuna. Yo le agradezco a mi padre, a mi madre, a Justiniano y a Dolores de que me hayan hecho orureño y bendecir esa decisión de habernos traído a esta latitud del universo, porque nos hace grandes, nos hace sublimes, nos hace crecer. Agradecerle a Dios el haberme permitido nacer en esta tierra. Yo soy orureño, voy a seguir siempre siendo orureño y vamos a seguir construyendo Oruro como podamos, como decía Weimar, de donde se pueda y quien pueda, con que construyas y cuides el metro cuadrado que tienes bajo tus pies, estás construyendo Oruro. Y creo que los orureños tenemos ese compromiso. Así es, Ascanio. Vamos cerrando entonces esta presentación. Vamos cerrando la transmisión por Facebook. Nos despedimos. Te agradecemos realmente en el alma por haber compartido con nosotros, como te decía, este sueño y este proyecto, ¿no? Y tengan por seguro, sí, van a tener muy, muy pronto este poemario allá en Oruro y lo van a poder disfrutar tanto como nosotros lo hemos hecho al colaborar en este sueño, ¿no? Muchas gracias, Ascanio. Será hasta una siguiente oportunidad. Vamos a volver con el programa, pero también sí comprometerte a que puedas seguir con tus obras, ¿no? Con las obras que has ido escribiendo, y realmente es un hermoso homenaje a Oruro, a tu gente, a tu tierra. Bueno, te digo tú, yo soy hija de residentes, perdón, de orureños, he nacido en La Paz, pero sí, gracias a esta constante charla he podido sí tener ese sentimiento tan lindo, ¿no? Una vez más, muchísimas gracias. Muchas gracias a la audiencia que ahora nos ha acompañado tanto en la plataforma Zoom como por el Facebook y nuestras redes sociales. Gracias, Ingrid. Gracias, Ascanio. Gracias, Orlando. A todos los amigos, que tengan muy buenas noches. Dios les bendiga. Muy buenas noches. Vamos cerrando la transmisión en vivo por Facebook y nos quedamos unos momentitos también por Zoom. Tengan ustedes muy buenas noches.